Si vas a Dental House, tus encías estarán sanas y libres de sangrado. Pero si no vas a Dental House... ¡Ay, no! ¡Sangre! No te preocupes, en Dental House te pueden ayudar con la mejor atención. Si mencionas ABN Periodismo, obtendrás un 20% de descuento. Dental House está ubicado en el subsuelo del CSNU. Amigos y amigas, ¿es peligroso hacer política en Ecuador? ¡Peligro! ¡Peligro! El 27 de agosto de 2024, José Serrano declinó a su candidatura presidencial, la que era patrocinada por Centro Democrático. Serrano argumentó que no existían las garantías necesarias y que su vida estaba amenazada. Me veo en la obligación de declinar mi candidatura a la presidencia de la República por Centro Democrático. Lamentablemente, nuestro país no cuenta con las condiciones de seguridad necesarias para garantizar el desarrollo normal, transparente y al mismo tiempo en paz de esta campaña política. La respuesta del gobierno no fue muy alentadora al respecto de la seguridad que tienen los candidatos a la presidencia de la República. Por ejemplo, esto respondió el viceministro de gobierno Esteban Torres sobre el caso de José Serrano. Sí, pero es que cuando alguien es precandidato y todavía no es candidato, no tiene derecho a ningún tipo de seguridad. Está previsto para candidatos presidenciales, previo informe de riesgo, cuando son candidatos, por supuesto, y más aún en una campaña electoral. Pero, por ejemplo, aquellos que somos precandidatos, yo me incluyo, no tenemos derecho a seguridad. Parece que el gobierno de Daniel Noboa no aprendió nada de las últimas elecciones, donde fue asesinado el candidato Fernando Villavicencio. Tarde del 9 de agosto de 2023, la conmoción se apoderó de Ecuador tras el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio al salir de un mitin en Quito. Y lamentablemente, esa es una historia que puede repetirse en el país. En todo el mundo la política tiene momentos altos y serenos. Los momentos altos son periodos dentro de la política en los que se concentra gran actividad y tensión. Estos momentos suelen estar marcados por eventos significativos, como elecciones, debates, manifestaciones y tragedias. Los momentos serenos, en cambio, son periodos dentro de la política donde existe más estabilidad y menos tensión. Sin embargo, Ecuador de sereno no tiene nada. Pero pues será otra aventura de José Delgado también. Solo en 2023, más de 33 actores políticos fueron asesinados. ¿Y qué ha pasado en el 2024? Diana Carnero estaba tomando fotos en las vías en mal estado, en el sector de Corona 2. Era el 7 de febrero de 2024 cuando fue asesinada en Naranjal. Ella era concejal por la Revolución Ciudadana en esta ciudad. Diana Carnero Elizalde, de tan solo 29 años de edad, se convirtió en víctima de sicariato la noche de este miércoles 7 de febrero. Como ella, en 2024 se dieron varios casos de asesinatos y atentados contra figuras políticas. ¿Esto es algo que el Plan Fénix no consideró? Es que resulta que ahora soy loco. ¿La necropolítica es parte del Ecuador? ¿Aquí ser candidato o estar relacionado a la función pública puede ser sinónimo de muerte? Entre 2022 y 2023 se registraron 92 agresiones contra la integridad y la vida de personas políticamente expuestas, según un informe del Observatorio Ciudadano de Violencia Política. Y en 2024 las cosas no están cambiando. ¿Qué? ¿Cómo que no? José Serrano argumentó que hay más políticos que corren riesgo. El gobierno está al tanto de las amenazas y advertencias que pesan sobre mí y otros candidatos. La ministra del Interior del gobierno de Noboa conoce a ciencia cierta que esas amenazas ya existen sobre otros candidatos también y que pueden concretarse en cualquier momento. Pero nosotros no tenemos que andarle contando a la prensa a diario
qué es lo que se hace. En este sentido, ¿cómo será la seguridad de los candidatos y candidatas en las elecciones que se vienen? Yo sí sé. Porque podemos contar la historia de José Miguel Mendoza, ex candidato a la alcaldía de Puerto Viejo, que fue asesinado el martes 2 de julio de 2024. O el caso de Brigitte García, que el 24 de marzo de 2024 fue asesinada. Ella era alcaldesa de San Vicente, la alcaldesa más joven del Ecuador. Allí van los cuerpos de Brigitte García, alcaldesa del cantón, y de Jairo Looro, comunicador de la primera autoridad de este cantón, que lamentablemente fue ultimada a disparos. Y aquí es donde todo el mundo se pregunta si vale la pena hacer política en Ecuador. Lo que sabemos es que en ciertos sectores, los asesinatos tienen relación con actividades ilegales. Es decir, que el crimen organizado está bastante interesado por la política nacional. Por ejemplo, en Camilo Ponce Enríquez fue asesinado José Sánchez. Y en el mismo mes de abril de 2024, también asesinaron a Jorge Maldonado, alcalde de Puerto Velo, en El Oro. Era militante de Creo y empresario minero. El alcalde de Puerto Velo, Jorge Maldonado, fue asesinado a tiros por dos sicarios en moto. Es el segundo alcalde acribillado en 48 horas. Ambos municipios, Puerto Velo y Camilo Ponce, tienen en común que en sus territorios existe presencia de actividades mineras ilegales, además de estar en zonas que constituyen el eje principal del narcotráfico. Pobre país. Por otro lado están los secuestros. En 2024 se han registrado más de 1.500 secuestros, según reportó Teleamazonas. Y los políticos y sus familiares también son parte de esta estadística, como los familiares de Jonathan Parra, ex asambleísta de ADN, o el caso de Alex Díaz, ex concejal de Machala y ex candidato a la alcaldía, que fue raptado el sábado 31 de agosto en el cantón Santa Rosa. El alcalde de Puerto Velo, Jorge Maldonado, fue asesinado a tiros por dos sicarios en moto. Es el segundo alcalde acribillado en 48 horas. Hasta el momento en el que se graba este programa, no se conoce el paradero de Alex Díaz Guamán. Entonces, bajo todo este contexto que les hemos narrado, ¿hay garantías para las elecciones de 2025? El Consejo Nacional Electoral y la Policía Nacional afirman que coordinan acciones para brindar seguridad, pero no a todos los candidatos, solo a los que consideren propensos de recibir un atentado. Para los incrédulos. Desde BN Periodismo nos resta decir que, en Ecuador ni siquiera ser político te salva de estar seguro en las calles, y el dichoso Plan Fénix se siente poco o nada. Es lamentable decir que hay que prepararnos para cualquier noticia sobre atentados o amenazas en estas elecciones. Señoras y señores, muchas gracias. ¡Que te lleve el diablo!
Thank you.